risponder dovrai. Tutti mentite, son cifre sue. Quanta perfidia un'alma si nera si mendace. Bella conobbe il padre, ma dunque giù la gioia, le lacrime, la gioia, gli affanni, tutto è menzogna, tradimento, inganno.
solita storia del pastore. Il povero ragazzo voleva raccontarla, e s'addormì. Anch'io vorrei dormire così, nel sonno almeno l'oblio trovare, la pace sole cercando io. Tolta è solo a me, perché d'oggi ho tanto operar. Lei sempre, lei mi parla il cuore, ma pare di sì.
Regata, producto de la Fiat tecnología. La nueva concepción que puso a Fiat en el futuro de la industria automotriz en Europa y en el mundo. Y que suma todo el poder de la informática, la estilística, la robótica y la computación al genio creativo de la Italia del arte y del diseño. Regata. Son las 20 horas y 27 minutos y se puede decir que estamos con el licenciado Ricardo Schwarzer, director general del Teatro Colón, en el centro exacto de los acontecimientos. Por supuesto que esto sigue en directo y detrás nuestro están transitando los integrantes del coro estable del Teatro Colón, porque los voy a ubicar a ustedes. Detrás de esa cortina está el escenario y más allá el público que ha colmado el Luna Park. A su derecha, o sea, perdón, a su izquierda, a nuestra derecha, el escenario propiamente dicho, donde acaba de concluir la primera parte de este concierto, recital, que ha ofrecido el Luna Park, que ha ofrecido el Teatro Colón de la Ciudad de Buenos Aires en el Luna Park, con la presencia de Luciano Pavarotti, nada menos. La cara de Ricardo Schwarzer irradia satisfacción, algo así como el deber que se ha cumplido, el deber hacia una misión, hacia un público exigente, hacia una trayectoria, hacia un prestigio de un teatro, del Teatro Colón de Buenos Aires, que, hablando en términos populares, no sé si los amantes de la música, de la lírica, me lo van a permitir, forma algo así como el gran slam de la lírica mundial. Es uno de los cinco grandes teatros de la lírica mundial. Y esa satisfacción permite un balance cuando estamos en el último acontecimiento que jalona esta serie de acontecimientos que supuso la presencia de Pavarotti en Buenos Aires, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, así es. Efectivamente estoy satisfecho. Esto fue un gran desafío para todos nosotros, desafío que tiene un balance muy positivo en lo artístico y en lo institucional, porque este compromiso nos involucra, por supuesto, a la dirección del Teatro en Pleno, pero también a todos los cuerpos artísticos y técnicos del Teatro Colón, que han dado lo mejor, con gran entrega, con gran capacidad de organización, para cumplir todo lo que nos habíamos propuesto en torno a la presencia de Luciano en Argentina. Del balance total, señalo que hemos hecho cinco funciones finalmente en el Teatro Colón en lugar de cuatro, una de ellas a beneficio de la Fundación Convivir, otra a beneficio de la Fundación Teatro Colón. Hemos dado el soporte, infraestructura para la realización del concurso Pavarotti, que finalizó en la selección de 11 elementos argentinos, de los cuales 9 son egresados del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y bueno, en este momento estamos dando lugar a que toda la presencia de Luciano llegue a todo el país a través de las cámaras de Canal 13 y a una audiencia masiva como es la que puede albergar el Luna Park con el coro y orquesta estable del Teatro Colón. Quería agregar a esto también que estamos haciendo una coproducción simultáneamente con la RAI, la Radio Televisión Italiana, que ha tomado el Teatro Colón, que lo ha documentado y que ha documentado además todas las presentaciones de Luciano en el teatro y esta de Luna Park y luego el resto del país, y que va a formar parte de un especial que se va a transmitir a todo el mundo y por supuesto en Argentina también. Y cuando decimos balance, más allá del balance artístico, creo que da como resultante expectativas absolutamente colmadas, como lo manifestó el licenciado Schwarzer, hay un balance también en lo económico que se me ocurre que es interesante destacar. Si bien a este nivel artístico es quizá accesorio, o definitivamente accesorio, pero es importante saber cómo financia el Teatro Colón la presentación, o cuánto cuesta, por ese qué dirán de cuánto cuesta al erario público la presencia de una figura como la de Pavarotti, jerarquizando la temporada en Buenos Aires. Es muy oportuno, no cuesta nada, absolutamente nada, y acá hay que agradecer al Central National Bank, en primer lugar, que fue quien permitió la presentación y se hizo cargo de los honorarios de Pavarotti, y segundo a CBL Argentina, que es la que permite esta transmisión de televisión. Son dos empresas que han puesto el hombro para que la presencia de Luciano directamente no recargue el presupuesto del Teatro Colón. Todas las presentaciones de los honorarios, incluyendo lo de Luna Park, incluyendo todos los pasajes, se han financiado totalmente.
De manera que este auténtico acontecimiento no costó un peso a la Municipalidad de Buenos Aires. Tenemos el lujo de haber tenido a Pavarotti sin que costara un peso, y además imagino también que esto abre expectativas para visitas de igual magnitud, de igual jerarquía. Bueno, sin duda ha sido un esfuerzo notable en este caso, porque creo que es la primera vez que el teatro ingresa casi en una actividad de tipo comercial, diría yo, por lo menos en toda la gestión lo fue. Luego hemos contado con el apoyo de la Fundación Teatro Colón también en todo lo que hace la parte administrativa, ¿no? Por favor, una pequeña pausa, Ricardo. Vamos a hacer un corte y luego continuamos hablando de esto que creo que nos interesa a todos.